क्या भाई, हम उधर से आए थे Es el símbolo de la independencia, donde, ahí es el lugar donde se armó la revolución para que Pakistán se vuelva independiente. Mucho calor, Umé. Mucho calor. Mucho, mucho. So hot. So Brad, tell me, what we are going to see now? What is this? This is the, we call Badshahi Mosque. This is the actual place for prayers, to offer prayers. It's nice. Mosque? Yeah. Plus we have this one tomb of Iqbal. Iqbal? He's a poet, like national poet of ours. Okay. It's his tomb here. Let's see. Okay. I'm from Argentina. Messi, Maradona. Muslim? No. Y el amo equipado. En verdad, era musulmán. Ajá. Ya por lo tanto, mira, ya la cual mira. Allah, Allah, su Rasul, que se está aquí. Y esa la ya han escrito la mujer. ¿Qué dijo? He said that he said me that called them to be a Muslim. This person, the Lama Muhammad Iqbal, his grandfather was not Muslim, but then after he became Muslim, then he did a lot of things about the Muslims and motivational things about Muslims, and people believe him, people trust him. That's it. Pero estamos adentro, no se puede entrar con pantalones cortos, así que nos dieron unas polleritas acá. Miren lo que es esto. Es increíblemente bonito, ¿no? You are so pretty. Which condition you are using? Una matraza y una vara. Sandalias, que es la que protegió el profeta Muhammad. Siempre les digo, no hay nada mejor para visitar un país de Asia Central que ir a su bazar, y aquí estamos en el bazar de Pakistán. Esto es una locura, gente que va, que viene, se encuentra de todo aquí. Miren lo que está pasando acá, miren. Increíble, se ve todo en este lugar. Uno de los bazares más lindos que he conocido, donde se encuentra mayor cantidad de cosas. Estamos felices y seguimos paseando.
Culmino que hay allá también. Seguimos visitando lugares y acá una parada más en el mercado. Encontramos aquí este lugar que es el negocio, uno de los negocios de el Samosa. Papá, del papá de Humed, y venden esto que se llama somosa, que es una comida típica de acá. Vamos a probar qué tal está. Somosa, la comida típica, una comida típica de Pakistán, y en este caso es una salsa dulce y media picante, es frito, lleno de aceite. No es muy saludable, digamos, me parece. Pero vamos a probar qué tal, a ver. ¿Cuál es el neutro? Gracias. Picante. Picante. Un saborcito agridulce. Se le deja comer, se deja comer. Está bien. Está bien, muy bien. Estamos aquí en el mercado vendiendo. Humed dice que tenemos que trabajar para pagarnos el pasaje, para pagar la comida, así que estamos aquí trabajando en el mercado de Pakistán. Hey, who want to buy? Come here to buy the best one in the city. Come here, hey, you, in the basket here. Grabando el video sin saber que estaba vendiendo esto, que es como una especie de droga, que la envuelven, how it? La cierran así. Y la meten en la boca y la mastican, y es como una especie de estimulante, ¿no? Esto que estaba haciendo que vendía para el video, pero al final me terminó saliendo mal el chiste. Como han podido ver, Ceci no me pudo acompañar en este viaje, pero uno de los lugares que a ella le encanta visitar cada vez que viajamos son lugares como estos, donde se vende ropa barata, linda y buena. Esos son lugares donde Ceci le gusta venir, y esta no es el mejor lugar del mundo. ¿Por qué? Porque aquí en Pakistán están las fábricas de muchas de las marcas más importantes que compramos en cualquier parte del mundo. Se fabrican acá, y esta calle donde estamos visitando son las tiendas, son los outlets que vienen directamente de la fábrica y se venden aquí. Por eso los precios de marcas como Levi's, como Adidas y demás son muy baratas. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, aquí tenemos una camisa Levi's, por supuesto original. 4.490 rupees, $20. Jean también, normal, convencional. 4.990 rupees. Estamos corriendo porque el avión estuvo esperando. Y verá que pase esto. Sigamos. Nos estaban todos esperando en el avión. Bueno, 7 personas ahí en el avión. Nos habían dicho que había llegado, que el vuelo era a las 12. Y bueno, venimos 2 horas antes, pero el vuelo era a las 10. Así que llegamos y nos estaban esperando. Es que medio con mala cara nos han mirado todos desde que entramos hasta acá, como que llegamos tarde, pero la verdad no sabíamos. Así que bueno, este es Milán. El vuelo está bien vacío. Esta manera, this way, we finish our travel to Pakistan. We are back to Bishkek. Woo-hoo. Happy. See you.